Amigos y amigas, a una partida de Platino 1. Si estáis viendo esto, es porque la hemos ganado y yo me he hecho una buena partida. Así que, nos motivamos, le damos caña a los guiris que son habladores, parece ser. Y oye, estamos con la manguera de maestro. Estamos con la Aldo 556, estamos con maestro. La verdad que me apetecía jugar con él, me apetece jugar con operadores diferentes. Así que vamos a darle caña, vamos a abrir rotaciones con la escopeta esta, que un pequeño tip, amigos y amigas, si queréis abrir bastante con esta pistola escopeta, os recomiendo que abráis, me suena mal esa palabra, no sé si está mal, bien dicha, abráis de un poquito de lejos, un poquito separados de la pared, no tan cerca, porque desde más lejos, más abre. Una putísima mierda lo que abre, pero algo abre, así que, oye, para abrir rotación tampoco está mal, ¿no? Vale, vamos a también meter aquí una cámara de maestro, yo creo. Bueno, si fuese un Banshee. Y me falta por colocar dos alambres de espino, que los vamos a poner en la ventana de CCTV, diría yo. ¿Vale? Rápidamente, que no me maten, gracias. Y otro en la puerta de construcciones, pero que haya un este aquí, ¿eh? O sea, eso es, el ya, ya ahí me ha puesto. Bien, perfecto. Vamos ahí, chavales. Pues la skin de Doctor Curse, ¿eh? Ya que estamos en octubre, amigos y amigas, se quedan poquitos días para el evento de R6. Vamos a ver lo que hacemos, va. Vale, a ver, de momento, puerta de garaje abierta. Eso que no es otro, eso es una rueda de un puto este. De momento, no pusieron por garaje, no pusieron por roja. Hay que llevar cuidado por, entonces, por construcción, ¿eh? No han abierto garaje ni nada, mira, me llama Vodafone, amigos. Ojo. Ojo, porque tengo a mi tía Alfonso aquí. Malo. Vamos a reforzar. Tranquilidad. No creo que me rompa la cámara. No creo. Sofía, ¿ves? Es un bridge, nice. Construction, I think. Bro, la A se me ha ido a tomar por culo la agenda. ¿Dónde está la A? ¡Bro! ¡La puta A del teclado, brother! ¡La A! ¡Oh! Se me levanta del teclado, tío. No entiendo por qué, bro. No entiendo por qué, de verdad. Se me levanta la A del teclado, brother. Joder, qué pesadilla, macho. Madre de Dios, bueno, vamos a ponernos un pulse, chavales. Vamos a ver si podemos meter un buen C4-rito. Vamos a poner la mira reflex porque me apetece jugar con la mira reflex. Vamos a poner la empuñadura de ángulo. La, bro, la puta A, bro. ¡Qué por culo, de verdad! La voy a pegar con pegamento al final, ¿eh? La voy a pegar con pegamento, tío. Dios santo, qué por culo, bro. Y voló la A, brother. Joder, ¿cuántos vídeos habréis tenido directos, gente, de que literalmente la A la mando a tomar por culo y justo en la... justo en el momento más frenético, en el momento más tenso, tío? La Virgen Santa, bro, de que... Vaya tela, bro. De verdad, no entiendo. Vale, vamos a ir a reforzar trampillas, ya que mi equipo, pues, tío, ya era una valquiria, etcétera, etcétera. Vamos allá. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a reforzar trampillas, amigos. Vamos a reforzar la trampilla de cocina, como siempre hacemos. La trampilla de bar y la trampilla de chaquetas, ¿vale? La de la refuerza esta y yo refuerzo la otra. Perfecto. Nice. Vale, pero reforzamos esta hatch y nos vamos para abajo. Vamos a abrir esto para que se asusten un poquito. Bien. Faltan 5 segundos. Vamos allá. No tenemos aquí alambres ni nada. Peligroso eso, ¿eh? ¿Eso está reforzado? Dime que sí, ¿eh? No está... What the fuck are you doing, guys? It's no reforcing... bro. Pólvora.
No han reforzado garaje, no han reforzado esto. No. Ah, vale, que lo pare. Se lo hemos dejado free. Ah, pues lo voy a chapar, tío. Literalmente lo voy a chapar. ¿Vale? Vale, pues hay que llevar cuidado porque se va a meter tierra rápido. Vale, ¿es ese Jackal? Voy a mirar principal, a ver cómo está. ¿Nadie? Ah, son tres, vamos a aguantar. Tiene una Ivana, ¿eh? Sí. Vamos. Ahí va. Ahí va el bicho. Hemos habremos colocado bien. ¡Gugu! ¡Detónate, detónate! ¡Valkyria! ¡Gugu! Lo de pegar. Pues no. No, no lo detones ya. No. Pues sí, mira, gente. Ha sonado la flauta. Tenemos uno en kitchen y el otro. Outside. He's in freezer. One. Solo está vivo uno de los atacantes. Oh. El enemigo ha localizado una bomba. Estoy seco. The last one with me on this spot. Sigue holdando eso, ¿no? Se ha ido. Se ha ido. Bien, la verdad, me la pegó bastante bien. A ver, el pavo se olía algo, el pavo es listo. Me ha visto antes, ¿no? Sí, me ha visto antes. F. Ah, que la Valkyria todavía sigue aquí arriba. Yo me parto la polla. Bueno, igualmente tiene que ir a por el defuser. Tenemos seco, no hay problema. No hay problema, amigos, está bien. Ya está, GG. No está mal. Nice. Buena, gente, sí, señor. Buena rondita, 2-0. No está mal, nice. Así que eso. Toma el C4, sí, la verdad que tuvimos bastante suerte con el C4. Lo he querido dejar en el techo porque ya sabéis cómo es Ivana. Tira los X Kairos, no se tiene que acercar como tal a la trampilla, coge y se va. Entonces digo, vale, cuando venga lo detono. Y ya suena la flauta, creo que era la Ivana. Entonces, de puta madre, o creo que era otro. La verdad, no sé quién era, pero ha sonado la flauta, que es lo importante. Vale, ¿qué operador dos pillamos aquí, gente? Un smoke. No, un smoke es muy atrevido, ¿no? Es muy atrevido de lo sensual. Como había un tema que se llamaba atrevido de lo sensual. Yo me parto la polla, ¿verdad? Bien, pues vamos a ponernos un Jagger, ¿vale? Que no está mal. Vamos a ponernos un Jagger. Hay que poner un ADS en dinero. Hay que poner otro ADS en baño. Y hay que poner otro ADS en nuestro culo, ¿vale? El tercer ADS nos lo puedo meter por el culo. Pero 100% hay que poner un ADS en dinero. Si lo vamos a defender. Y otro ADS en baño, ¿vale? Así que nice. No, 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 no. Vale, ponemos esto por aquí y ponemos esto por acá. Perfecto. Nice. ¿Cómo estáis viendo vosotros la partida, gente? ¿Bien o cómo? Esto, vamos a reforzarlo. Vamos allá. Vale, pues parece ser que no se van a quedar aquí, así que voy a poner directamente. Bueno, pues sí. ¿Qué va a hacer? No entiendo. Pero vale, me lo creo. Bueno, no sé, le voy a poner una vez aquí, pero no sé, la verdad. El pavo este no sé lo que está intentando hacer, sinceramente. Vale, vamos a poner este por acá. Bueno, mira, se ha ido por aquí, pues de puta madre. Está rentable, ¿sabes? Vamos a poner una ADS aquí. Y el otro ADS no lo podemos poner, gente. Aquí en esto, a lo mejor.
Vamos a ponerlo ahí. Ahí tenemos ya gente cerca de gimnasio. ¿Dónde está abriendo? Bueno, pues nada, van a abrir. Quiero piquear mucho. Malo. Esto es un pavo arriba de la hatch de... de esto. Vamos a aguantar aquí, chavales. A tirar peña más ahora. ¿Qué es un vato? ¿Una es dead? Ok, de las cuales son bridge. Vale, por lo menos me he cargado el kite de Prefer. No está mal. No piques, bandit, amigo. No lo has dejado tocado. Bueno, pues vale, pues esta ronda también la deberíamos de ganar, chavales. Nos hemos llevado ahí una kill. Hemos conseguido rascarla. La kill del capitao haciendo un buen Prefer, la verdad. No está mal. Y otra vez, la que se me despega del cherry. Bro, no sé qué le pasa a la, tío, de verdad. No sé qué le pasa a mi teclado, tío. Os lo digo en serio, mi teclado, no sé. ¿Sabes? Mi teclado vale millones. A mi teclado le ha pasado de todo. A mi teclado le ha pasado de todo. De verdad, no entiendo. Le ha pasado de todo. Os lo contaré, os contaré que realmente qué fue lo que me pasó cuando me quedé sin tecla, ¿vale? Os lo contaré. Os lo contaré porque tiene su historia. Así. Espérate que todavía esto se pierda. Madre de Dios, de milagro. Sí. Está ganada ya, estaba campeando el pavo este aquí. Está ganada ya. Qué buena, qué buena. Bueno, chavales, 3-0. Ojo que llegamos ya a platino 1, ¿eh? Ojo que llegamos ya a platino 1, gente. Puede ser esta la partida. Tampoco la demos por ganada porque nos la pueden remontar fácilmente, ¿vale? Vamos a ponernos un Ceramet, va. Vamos a ponernos un Ceramet y vamos a darle caña. Vale, vamos allá, chavales. Ha pasado una Libby por bar. Fíjate, la Libby va a hacer spam pick aquí en esto. Be careful, la Libby, spam pick. Vale, la Libby va a hacer spam pick. Que salga mi colega, que salga, que salga, que se lo voy a explicar yo. No va a salir, ¿verdad? No, ya sabe que la he estado mirando, no creo que salga. Bien. Pues nada, pues vamos a abrir. ¡Buena! ¡Nice! La Libby, la verdad, que entera. ¡Ay, yo destruye! ¡Aquí! ¡Garage is clear! Destruction. No, vamos a pillar el de Fusion. El Zedax ha sido recuperado. What the fuck, man? We basically lined up. Bueno. ¡Nice! Pues una partida bastante rápida para llegar a Platino 1. Bastante fácil y sencilla. Con un buen equipo. Oye, y ahora sí que entramos de manera oficial en la recta final. Para llegar a Diamante jugando solo cubo. Amigos, amigas, buenísima partida. Like, suscripción, se agradece. Y ahora quiero mi recompensa. ¿Dónde está mi platinito 1? ¿Dónde está mi platinito 1? Ahí lo tenemos, gente, platino 1. ¿A cuánto de diamante estamos? Pues a 200 puntos, 300 puntos de diamante. Para redondear, a lo mejor un poquito menos. Pero para redondear, 300 puntos de diamante. Así que nada, toca darle caña, amigos. Vamos allá. GG, sí, señor.